hoy voy a hacer el video de que llevo en mi bolsa de maquillaje para viajar. No sé cómo le voy a poner el nombre del video, pero sí. Es Navidad, voy a ir a casa de mis papás y les voy a enseñar el maquillaje que me llevo. Y la verdad que es casi lo que utilizo todos los días, más unas cosas que obvio no utilizo todos los días, pero que voy a llevar porque pues va a ser Navidad y todo eso, y como que te pintas más arreglada para estas fechas. Y sí, pensé que iba a ser interesante. Voy a empezar con mi bolsita de aquí. Tengo otras cosas que no caben, obviamente, y mis brochas de así, pero voy a empezar con lo que hay en este neceser. Y este neceser, por cierto, es de Woman's Secret. Lo compré hace como 2 años y me encanta porque es transparente y puedo ver qué hay adentro. Y es como duro, pero le cabe bastante, la verdad. Y bueno, voy a empezar. Lo primero que veo es mi base y es básica, la traigo ahorita, la uso todos los días, es mi base favorita. La verdad que yo creo que nunca cambio de base. He utilizado otras bases y siempre regreso a esta porque es la mejor. Me dura todo el día, es súper difícil de quitarte y te tapa todo. Si quieres taparte cosas de verdad, esta te la recomiendo y es la Revlon Colorstay. Es difícil encontrarla aquí en España, entonces yo no la compro aquí. Compro varias y las traigo, y si veo ofertas, compro varias y así las guardo porque me encanta esta base. Y utilizo la 250, que se llama Fresh Beige. Y esta es para normal to dry skin, pero hay varios. Hay para piel grasa. Entonces sí, me encanta esta. Otra cosa que tengo que no me cabe es este como bronzer. Y es de Chanel. Es precioso. Me acuerdo que estaba muy de moda hace unos años en... hace como 2 años en YouTube y me lo compré. Sí, está caro, pero bueno, ahorré y me lo compré. Se llama Soleil Tan de Chanel Bronze Universal Bronzing Makeup Base. Bronzing Makeup Base. Y se ve así, oh, es precioso. Viene este empaque así y es un bronzer como en mousse, como en crema. Ay, huele súper rico. Entonces agarro la brocha y me lo pongo y da un acabado muy natural, muy bonito. Y sí, siempre lo llevo en Navidad y cosas así, porque la verdad que no lo uso todos los días porque es como tan caro y tan bonito. Y entonces en ocasiones así, digo como que lo tengo que usar. Si no lo utilizo ahorita, ¿cuándo lo voy a utilizar? Un blush de Day Plus, que es el que uso todos los días, lo compré en el súper. Se llama Flamingo, es precioso y es en el número 1. Ahí está. Mis dos como concealers, los dos son de Maybelline. Instant Anti-Age, el borrador, lo tengo en nude, para si tengo granos así para la cara. Y el light, para abajo de los ojos, para las ojeras. Tengo este gel para las cejas, también de Maybelline, y se llama Brow Drama, y lo tengo en medium brown. Yo creo que es el más oscuro, y lo traigo puesto ahorita también. Mi rímel de las pestañas también es de Maybelline. Muchas cosas de Maybelline. Es la Rocket Volume Express. Mi enchinador o rizador de pestañas, que es de MAC. Y tengo años con él. La verdad que me fascina y me funciona muy bien. Mi rímel para las pestañas de abajo, chiquititas, de Clinique. Y es el Bottom Lash Mascara. Y es en el número Black. Y es chiquitito, pero no se corre para nada, entonces me gustó para eso. Tengo otro como blush, como slash bronzer, y lo compré en H&M. Y me encanta, es como una copia del de Too Faced. Y es precioso. Si vas a ir a H&M, te recomiendo que lo vayas a comprar. Vale solo como 4.90 euros. Tengo otro bronzer, que de hecho este tal vez lo dejo, porque voy a llevar el de Chanel. Pero este es de Maybelline, sí, también de Maybelline. Me acuerdo que me lo regalaban en algo y de hecho está roto, ya se me rompió. Pero me gusta porque es muy natural y no tiene nada de brillitos. Y se llama Dream Sun Bronzing Powder y es en el número 2, Brunette. Tengo un sacapuntas para mis delineadores de boca y este lo compré en el súper. Mi delineador que traigo ahorita líquido, que siempre uso, y es de L'Oreal, es mi favorito. Se llama Super Liner y este es en Black Lacquer, pero también me gusta el Carbon Gloss. Me dura todo el día, los recomiendo muchísimo. Ya sé que estoy hablando rápido, pero es para que no dure tanto el video. Esta paleta para los ojos es de la nueva colección de Kiko y se llama Queen of Hearts Eyeshadow Palette en el número 3, Elegant Ebony.
y se ve así, me encanta porque estos son mate, estos tres. Lo traigo puesto ahorita una sombra, me encanta, como muy natural y colores como muy fríos. Tengo esta crayola de la marca Sephora. Ahí está la marca Sephora. Y es en waterproof y dice Jumbo Liner y dice que dura 12 horas. Y lo tengo en este color y es el número 4. Taupe. O taupe, nunca sé cómo decirlo, pero es así como un cafecito muy bonito. Y luego tengo dos delineadores para los labios, para que sea más fácil ponerme los lipsticks. Y los dos son de Kiko, cuestan como 1.90. Y se llaman Smart Lip Pencil. Y lo tengo en el 706, que es como un rojo, y el 708, que es como un rosita. Tengo el lipstick que traigo ahorita, que es de MAC, y se llama Flat Out Fabulous, y es un retro matte. Voy a poner los nombres abajo, porque no creo que puedan ver, pero es un mate entre como fuchsia y rosa fuerte. Tengo este Too Faced Shadow Insurance, que es para que no se te corran la sombra de tus ojos. Y tengo este mini, no me acuerdo, no me acuerdo en qué paleta me vino, pero nunca lo utilizo, pero si sí voy a usar como que mucha sombra y así como en Navidad y Año Nuevo y voy a durar como muchas horas, me lo pongo como para que no se caiga las sombras de mis ojos. Luego tengo este como lip cream de Sephora, la marca Sephora, y se llama Cream Lip Stain. Es el número 1, me encantan, super mate. Dura todo el día y súper cremoso, los recomiendo muchísimo. Y luego ya lo último que me quedan aquí son ligas y pincitas. Ah, y tengo esta que es Vitacilina, que es como para... Esta es marca mexicana, pero es como una crema, un guento aquí, dice, como para por si te resecas, porque en esta época siempre se me reseca aquí alrededor de la nariz, o si me da gripa me pongo en la nariz. Lo utilizo para muchas cosas y me gusta siempre viajar con él porque siempre necesitas algo así. Luego, obvio, llevo mi Naked Palette, que ya sé que llevo esta, pero en esta época, para Navidad, Año Nuevo, cenas de sí, la verdad es que casi siempre maquillo yo a mi hermana y a mi mamá, como que si es algo importante, y siempre utilizo esta para maquillarlas a ellas, aunque estoy pensando que mi hermana tiene la 3 o la 2, entonces tal vez se la pido y no hace falta que yo la lleve. Pero sí, para la noche me encanta la Naked Palette. Esta es la primera, la original. Y me fascina. También llevo una pinza de pelo gigante para cuando me lacio el pelo. Todo eso, me gusta tener una pinza. No me gusta tener el pelo agarrado en mi casa. Obviamente nunca lo uso en la calle, pero sí. Y ahora les voy a enseñar las brochas. Uso esta para mi base. Es de Real Techniques. Y... son by Sam and Nick Chapman, que son unas youtubers inglesas que me encantan, y me encanta porque este le da un acabado como muy natural a la base, a mi base en crema, y se sube, o sea, es retractable para por si lo quieres echar en la bolsa. Yo la verdad es que nunca lo llevo en la bolsa, pero me encanta el acabado que te da. También voy a llevar esta, que también es de Real Techniques, y esta es la Blush Brush, y la utilizo para el bronzer y me encanta. Bronzer en polvo. Este lo utilizo para el bronzer en crema. Bronzer para el blush. Blush en polvo. No puedo con mis palabras. Y este la compré en Sephora, es la 45 Mineral Powder. Esta lo utilizo para el bronzer en crema, el de Chanel. También es de Real Techniques. Y esta es la Buffing Brush. Y la verdad que queda muy bien para eso. Luego también llevo esta de Real Techniques, que es la Pointed Foundation Brush. Me gusta para si tengo que esparcir el concealer. Amo esta de Too Faced, que es como para difuminar sombras. Y siempre llevo una básica para las sombras. Esta me venía con la Naked Palette y es, no sé, una eyeshadow brush. Ya no dice ningún nombre, no sé si dice algún nombre, pero esta es la típica básica para ponerte sombra. Y la verdad es que eso es todo lo que llevo. Voy a tratar de no llevar tantas cosas. Y si necesito más cosas, pues le pido a mi hermana o se lo agarro. Se me había olvidado enseñarles estas otras cosas porque lo tenía en otra bolsa. Porque obvio no me cabe todo en esto, entonces lo eché con mis cosas del pelo. Se los voy a enseñar rápido. Y son dos como cremas en... sombras en cremas de Kiko.
Esta me la acabo de comprar y brilla demasiado, como que muy glittery, entonces definitivamente solo la puedo utilizar como de noche, entonces la quiero llevar por utilizar. Es la número 1 Supreme Eyeshadow. Y si son así, y estos toda la vida me han encantado y son los Color Shock Long Lasting Eyeshadow. Y son súper bonitos, igual brillan bastante, o sea, no es como que todos los días me lo pongo. Y son súper waterproof, no se te mueven ni se te caen, se quedan ahí todo el día. Y es en la 104. Y me encantan estos. Y penúltima cosa, tengo un iluminador de Revlon. Porque obvio en estas épocas pues utilizo iluminador porque pues, no sé, es de noche y como que tienes tiempo para arreglarte así. Y me encanta este de Revlon. Se llama Photo Ready Skin Lights y dice Face Illuminator y este es en el número 001, Bare Light. Este es el más claro, había uno como más rosita y uno como más bronceado, pero obviamente escogí el como más básico. Y me encanta, es como si fuera base, es súper como líquido, entonces es súper fácil de difuminar. Me encanta esta, este iluminador. Y último, otro lip cream de Sephora, es el Cream Lip Stain, por si un día quiero usar rosa. Pues este voy a llevar. Y obvio también tengo algunas cosas en mi bolsa de todos los días, como lipsticks así que utilizo, que pues también me los voy a llevar. Pero eso es todo lo que tengo para mi bolsa de maquillaje. Espero les haya gustado. Ya sé que llevo muchísimas cosas, pero muchas cosas de las que llevo las voy a dejar porque tengo que empezar a llevarme cosas. Y sí, necesito todo esto. Ya sé que podría agarrarle cosas a mi hermana, pero no sé, me choca estar como que pidiendo y no sé, me gustan mis cosas. Y sí, espero les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Bye.